Hola, ¿qué tal? Qué bueno que está con nosotros en este espacio desde el café. Yo soy Martín Solvera, y lo invito para que se quede los próximos minutos en este espacio de análisis, opinión, denuncia, comentario, crítica política, chisme político, en fin, todo lo que acontece en este país en esos tiempos de pandemia, en esos tiempos de COVID-19. Mucho que comentar el día de hoy. Un saludo a quienes ya se están conectando a este espacio desde el café. Saludos a Lulu Ortega, lindo día. Igualmente, Lulu, buenos días. Qué bueno que estás con nosotros. También un saludo ya a quienes se comienzan a conectar en este espacio. Faustino Soto Ramos, buenos días. Qué bueno que está en contacto con nosotros. Opinen, es muy importante su opinión. Aquí no hay barreras, ¿eh? Aquí no, esto no lo pi, esto no lo voy a leer, mejor no. No, no, aquí tu opinión es muy valiosa para Menos conocer mentadas. mentadas. Las mentadas sí duelen, las mentadas sí duelen, así que opinen, su punto de vista es importante. Ponga usted también el tema que quiere que quiera, perdón, que debatamos, que estemos aquí comentando, como en un café, ¿eh? Como en un café. Realmente, hay que hacer una reflexión, creo que más profunda. Se han hecho algunas, por ahí con algunos filósofos, de la importancia de una taza de café, ¿eh? Lo que ha sucedido alrededor de una taza de café, cómo se dan los acuerdos, los encuentros, los desencuentros. Si la taza de café pudiera ir grabando, yo supongo que en alguna ocasión sí lo han hecho, pero bueno, Claro. pudiera ir grabando todo lo que se da alrededor de un buen café, pues de lo que nos enteraríamos, ¿eh? Pero bueno, antes de iniciar, déjeme saludar a mi compañero Néstor Ortega. Néstor, buenos días. ¿Qué tal, Martín? Muy buenos días a todos. Espero se encuentren bien, animosos. Está rica la lluviecita, está Sigue rico el lloviendo, lloviendo. clima, sigue Sí. lloviendo. Yo una lloviznita. Pues hoy es martes 28 de julio, sigue siendo este pandémico 2020. Y antes de que empecemos de lleno con todo lo que tú quieras, pero quiero cantarle las mañanitas. Estas son las mañanitas. Hoy, hace 5 meses, llegó el primer caso de coronavirus en México. ¿Sí? El 28 de febrero. ¿El 28 de febrero? ¿5 meses ya? 5 meses ya. No, ya va Muchas creciendo. Ya va felicidades. creciendo el chamaco, ¿eh? Ya, 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 ya tenemos. ya le salieron dientes. Ya. Y es más, y ya se reprodujo y tiene hijos que no lo Que no reconoce lo reconocen. oficialmente. Sí. Oye, que ese es buen dato, ¿eh? 5 meses que hay el primer caso aquí en nuestro país, ¿no? Porque, Hey. bueno, ya se hablaba desde el año pasado, en China, ¿no? En diciembre se comenzó a hablar por ahí de este virus. Pero bueno, aquí en México, el primer caso, el 28 de febrero. 5 meses, al niño ya el día le salieron dientes y ya la mamila la rompió, ¿no? Ya, Ya ya, la ya, mordió. ya, Entonces, bueno, hay que ya aprendió ver. a caminar, Sí, a ya correr, correr. Ah, se reprodujo, tiene muchísimos hijos que no reconoce. Sí, han de ser, ya son nietos, yo creo. Ya, Así, bisnietos. generacionalmente nietos o bisnietos, ¿no? Y ha venido a ser de las suyas. Buenos días, Néstor, Martín, ¿qué tal, Ricardo? Ricardo Uribe, un saludo hasta allá, hasta el bello Acapulquito, Acapulquito el bello. Mira quién anda por aquí conectado, ¿Quién? Jair Rodríguez. Ah, Jair. Sí, te acuerdas de él, Sí, ¿verdad? además quedó de que íbamos a ir a una clasecita de voz, según Pues él. estos chavos se la pasan en conciertos y Pues por eso, para drogándose, que ¿no? suelte Pues las toxinas. ahí en las, Va a ser como el hijo de Julio César. de los DJs, ¿cómo se llaman? Los ¿No? festivales. Ajá, de los festivales de música electrónica, ahí se la pasa así que chingui chingui, con el ponchis ponchis, decían en antaño. Bulmaro Reyes Cabañas, buenos días, nenucos, rica mañana. Sí, esa es sabrosona, ¿Quién la dijo? mañana de Bulmaro, ya estás Espérate, levantado. espérame, porque con Bulmaro hay algo que debatir, que ¿Cómo? si... Causa, No, todo, o sea, ahorita causa vas a motivo de razón ver. o circunstancia. Mi Ahorita vas a cuate ver Pulmaro es el buena persona. ojéis. Tiene sus errores políticos, pero bueno, es buena persona. Es buena persona, mi querido Pulmaro. ¿Por qué? ¿Qué hizo? No, ¿Qué no, te no, no, hizo no, no, Pulmaro? A no. ver, dime. ¿Qué nos hizo a todos? A todo, ¿por qué? Porque el O'Hayes, así lo voy a decir así. El O'Hayes, nenuco ternurita, mira.
Papantla, tus hijos vuelan. Mira nomás, se malpasa el muchacho. ¡Hombre, Bulmaro! ¿Es su desayuno? Su desayuno forti enriquecido. ¡Órale! No, hombre, ve. Ahí se nota que la canasta básica está bien, bien utilizada. Sí, es de lo que le das su abuelito de algodón. ¿Sí? ¿También tiene beca? Sí, tiene beca. ¿Beca? Y ahí se lo gasta. Fíjate, anda, lo que se ve uno enterar, mi querido Bulmaro. Pues mira, se malpasa el muchacho, ¿eh? Ese es desayuno de campeones. Sí, exacto. De campeones. Y todo, mira, desayuna. Sí, desayuna bien sabroso, así como usted lo está viendo, y se va a ver la televisión. Sí. En su sillón preferido. Bueno, pues. El come solo. A ver qué día, ¿no? Dice, Nanuco, fue la comida Papirrín de ayer. Anda, papá. Ay, no más. Y estaba solo, ¿y ve? Fíjate. No, pues se malpasa. Almuerzo, comida, cena. Se malpasa. Come solo, Hayes. Con ¿cómo se llama? Con la beca que le dan. Sí, sí. Porque dice que es estudiante de secundaria. Así es inscrito, como tipo de estudiante de secundaria. Y se la creyeron. A pesar que ya se ve golpeado, pero se la creyeron. Está más para de 60 y más. Ándale. No, pero se la creyeron. Por eso, te digo, tiene errores políticos, pero bueno, así la. Dice Isabel, uy, se antoja. Pues sí, claro que sí, se antoja. Roberto Salmerón, saludos, amigo Martín, Néstor, gracias. Gracias, trabajando. Brother. Qué bueno, mi querido Roberto. El trabajo hace bien al alma y al ser humano. Necesitamos trabajar. Dice, también dice que yo también tengo beca, pero la de jóvenes. ¿Quién dice? Roberto. También, fíjate. No, Salmerón, No, pues ya te ves también cansadito, también ya, como que lo rodaron sin aceite, ¿no? Así está. Bueno, mira. A ver, Bulmaro ya nos debe el ¿qué? ¿Chicharrón? El chicharrón. Y ahora esas gorditas, no, hombre. No, se vive bien, ¿eh? Raúl Vargas, Bustos, buenos días, ¿qué tal? Qué bueno que están con nosotros en este espacio desde el café. Insistimos, porque luego me han regañado, no me han engañado. No es un noticiero en forma, o sea, si fuera un noticiero en forma estaríamos dando lectura como muchos a la noticia, mandaríamos con mi saquito, sí, con tu saquito. Yo no logro entender por qué en Acapulco, digo, con toda franqueza, sí hay formatos noticiosos, hay formatos que se deben de seguir para un programa de televisión, pues debe, hay varios elementos. O sea, no puedes decir que haces un programa de televisión con un teléfono celular. Como algunos dicen, ¿no? No puedes tener un canal con un teléfono celular. Para tener un canal de televisión requieres varios elementos, iluminación, audio, video, etcétera, etcétera. Hartas cosas. Que ahí tenemos. Efectivamente, bueno, nosotros nos hemos dedicado a la televisión muchos años. Para tener un programa de televisión se requieren elementos, ¿no? Pero a mí me llama mucho la atención y hay protocolos, ¿cómo podemos llamarles? Reglas. Pero a mí me llama mucho la atención que te pongas saquito en playa para dar noticias. Es para verte más interesante. Sí, más serio. No, yo creo y que además te cambia la voz. Es el contexto, ¿no? Es el contexto. Incluso, buenos días, estamos aquí. Sí. Hola, ¿qué tal? Estamos presentándole las noticias. Esta mañana el gobernador del estado, ¿cómo? Sí. O las noticias como del ciudadano rector, ¿no? Ya se encuentra con nosotros el ciudadano rector. Sí, imagínate dando las noticias. Y estamos en las noticias. Y vamos a darles. O esta noche en Techos. En Techos. Nah, es un programa como un café. Queremos reflexionar sobre esos temas. Lo tenemos que hacer como sucede en un café. Pues serios en algunos momentos por el tema. Pero nosotros intentamos llevarlo así porque nos ayuda también psicológicamente. Permíteme, ¿no? Tenemos un enlace de nuestro reportero corresponsal en Acapulco. En ese momento nos informa que está lloviendo. A ver, vamos contigo, Héctor, ¿qué es lo que está pasando? Estamos aquí donde desemboca el río La Sabana a la laguna. Está lloviendo como ha estado lloviendo durante la madrugada en Acapulco y casi toda la noche. Entiendo que va a seguir lloviendo. Vamos a pasar unas imágenes sobre el río para que nos demos cuenta que el derrame de las aguas sobre lo que ha caído alrededor de Acapulco no trae hasta este momento un mayor problema, pero estén pendientes, hay que cuidarse mucho, va a seguir lloviendo.
Gracias a nuestro reportero del clima que se encuentra en Acapulco. Ya bueno, está. Buen, ya tenemos buen, un enlace. Buen, muchas gracias, muy, Héctor. Muy preciso, estamos Héctor. Pendientes. Cualquier cosa, regresamos contigo. Perfecto. Muy preciso, ¿eh? Sí, muy preciso. Muy, de lo que tenía que decir ya. El tema, ahí está. Está lloviendo en Acapulco. Hay que tener mucho cuidado con esas caídas de agua. Porque, papá. Si algo pasa en este bello estado de Guerrero, nos vamos a rascar con nuestras propias uñas. Pero así, ¿eh? Yo no así. He visto que haya que hable o algo sobre las afectaciones del norte o que pretenda ir, ¿eh? No. Algo tremendo, ¿eh? Dios no lo quiera, ¿eh? Dios no lo quiera. Esta vez de Guerrero no necesita una tragedia. Un estado ubicado en una zona altamente sísmica. Un estado costero que la lluvia nos afecta. En tiempos de sequía tenemos los incendios forestales. El viento no nos hace lo que el viento a Juárez nos pega, pero sabroso también en ocasiones. Imagínese usted, una lluvia intensa con inundaciones, Ingrid y Manuel, o Paulín, como decían en antaño. Imagínese usted, no vamos a recibir ayuda, ¿eh? Eso está muy claro. Álvate, petate, jaja, Néstor, buen reportero tienes, y caro, ¿eh? Nos sale muy caro. Nomás 30. Álvate, petate, buenos días y bendecido martes. Gracias. Pues sí, efectivamente, no veo que vaya a ir el señor presidente de la República a ver qué sucede en Nuevo León, qué sucede en los estados del norte donde... ¿Lo viste en Oaxaca? No, en Oaxaca, ¿qué pasó? Por cierto, ya sigue temblando en esa zona. Y no se ha conocido de que haya llegado la ayuda, ¿eh? Hubo sismos, hubo inundaciones. No. Qué tremendo, ¿eh? Qué tremendo. Aquí no se ha ayudado ni el Chapulín Colorado. Sí es preocupante, ¿eh? Sí es preocupante. Ojalá se logre... No, ¿cómo hacerlos entender? ¿Cómo es? Chango viejo no aprende maroma nuevo. Sí, pero me refiero... Algo, tenemos representantes populares, ¿no, verdad? Son igualitos. Sí, por eso son igualitos. Son las pulgas del chango. Oye, tenemos diputados federales, de veras, aquí en Guerrero. Son las pulgas del chango. Pero tenemos diputados federales aquí en Guerrero. ¿Según? ¿Y qué están haciendo? Yo no sé absolutamente nada, ¿eh? Nada de los... Sé de los senadores que andan haciendo escándalo, que Félix solicitó licencia, se vino a intentar hacer campaña, su suplente y mi amigo Saúl, pues iba a brincar a otro partido, ¿no? Obviamente eso le pegaba a la bancada de Morena y pues no sé si por ese motivo le dijeron: ¡Hey, Félix! ¡Regrésate! O sea, ¿por qué? ¡Vámonos de regreso! ¿No? ¿Y yo, por qué? Y pues mira, ¿le habrá dicho por qué? La bronca fue esta. Bueno, ahí ¿por se qué? Regresó. Ahí se regresó mi querido Félix. Y luego, pues la comandanta Nestora Salgado, pues malita. Ahí se puso malita y allá en Acapulquito, no sé por qué, ella es de Olinalá, no tengo datos de que haya regresado a Olinalá, no tengo datos. La quieren, creo. No tengo datos, pero bueno, ella es de Olinalá, estuvo por allá y se fue y se la viven en Acapulco, ¿no? Les gusta mucho Acapulco. Bueno. La senadora se puso malita ya, la metieron en un hospital, pues somos chafitas acá, manden un avión, antes, la senadora, un avionzote, órale. Oiga, pero pues, la gente va a decir que qué onda, pues nada más a la senadora y los demás que tenemos aquí, esos que se rasquen con sus uñas, esos que se queden ahí en el ISSSTE, que se den en el Seguro Social o en los hospitales COVID, ahí que ellos se queden ahí, pero a la senadora tráiganmela para acá, para la Ciudad de México, porque hay que cuidar. Y ahí va el avión. ¿Cómo cree? No, le vaya a pasar algo. Ahí va el avión y llegó a la Ciudad de México. Y bueno, el senador Manuel Añorbe, pues también pegando de gritos ahí, oiga, que si corran a Gatell, que si Gatell las tranzas, y me voy allá a Guerrero, voy a ver qué está pasando, porque pues, me quiero sacrificar para la gobernatura, me regreso a la Ciudad de México, hago conferencias con periodistas que me ven 3 o 4, en fin, en eso anda el senador, ¿no? Y bueno, eso es todo de los senadores, de lo que sabemos, pero de los diputados... Ah, creo que va a dar una conferencia uno de ellos hoy. ¿Quién? Un moreno. Hey. No, pues sí, todos son de Morena, pues. Pero me refiero a quién. El que habla. Ah, igual. Okay. Entonces, bueno. Y que era representante. Bueno, no sabemos realmente qué vaya a pasar con los representantes populares.
¿Alzarán la voz en caso de que algo suceda en ese estado de la República? ¿Estaremos escuchándolos, exigiendo el apoyo del gobierno federal? Guerrero siempre ha sido afectado por un montón de sucesos naturales. Nos las hemos pasado así. Y hay muchos que han aprendido, muchas víctimas que han aprendido de este tipo de tragedias. Y puedes darte cuenta que, por ejemplo, en las barrancas de alto riesgo, que ya han sido reubicadas y siguen viviendo ahí. ¿Por qué? Pues porque como tienen hijos, en este trienio, pues se va el hijo mayor, ¿no? Pues hay que ponerle casa. Y ya que soy ahí, le dan la casa a mi hijo y ya se la dejo. Yo me regreso a vivir ahí. Ya de ahí va el hijo mediano, pues ahora le va el hijo mediano. Espérate la otra tragedia para el hijo chico, para que te hagan tu casita. Terreno y casa. Terreno y casa, efectivamente. No, nos dice Ricardo Uribe, hacer entender a los gobernantes o a los votantes, Martín. Yo creo que es a los votantes, Y cuando cambiemos nosotros, y en lugar de hacerlos dioses o semidioses, cuando les digamos que son servidores públicos, no servidores de la nación ni de esas jaladas, cuando sean servidores públicos, hacerlos entender que son empleados, es cuando esto va a cambiar, sin lugar a dudas, mi querido Ricardo. Ernesto Pérez, ¿cómo estás? ¡Ay, brother! Un saludo. Mira, y nos llama. Buen día, ya abrió, querida María, el café del programa. Saludos. Qué bueno que nos recuerdas, ¿eh? Ahorita vamos a ir a hacer una supervisión. ¿Te parece, mi querido? De medidas sanitarias. De medidas sanitarias. Revisar el menú, a ver si ha cambiado. Exactamente, porque Néstor lleva 5 meses sin probar las picadas con cecina y chorizo. No, cecina y chorizo, las picaditas. Es que si les, no. Picadas con chorizo se escucha muy mal. Sí. Sopes. Bueno, ahí tiene, así que iremos a querida María. Qué bueno que ya se esté reactivando la economía en esa ciudad capital, aunque a mí me preocupa, ahorita vamos a hablar del COVID. Bulmaro, no, Reyes Cabañas, para cambiar así de tema, oigan, de veras, ¿qué saben del chisme de ayer que comentaron quién fue de la ambulancia del Hotel San Carlos? ¿Quién sabe? No supimos, nadie nos dijo. Pero me comentaron por ahí que efectivamente había despegado una aeronave con esa persona. No sabemos hacia dónde, pero bueno, fue lo único que sabemos. Berusky Salgado, buenos días, que mi querido Berusky, buenos días. Dice Isabel, y el avión de la Marina, sí, fue el avión de la Marina el que llevó a la senadora, ¿no? Berusky Salgado, ¿y quién no ama a Acapulco? El puerto más hermoso del mundo mundial. Sí, efectivamente, mi querido Berusky, ¿quién no ama Acapulco? Recordamos aquella propaganda que habría hecho José Francisco, bueno, en la época de José Francisco Rey. Hecho nació, en Acapulco. ¿No? Hecho en Acapulco, se veían niños chiquitos, ¿no? Ahí, bebés. O otro que, pues, más del 50% de la población en ese país había sido hecha en Acapulco, ¿no? Porque era la tradición de antaño irse a la luna de miel a Acapulco, ¿no? Un destino luna mielero. Sí, efectivamente. Incluso estuvo John F. Kennedy por acá, ¿no? Con Jacqueline Kennedy. No. Mucho que. No dice, pero es que hablen del avión, no nada más, por favor. ¿Cuál avión? Ah, no, el avión presidente. No. Es el avión que nos están dando. Dice Aliche, Néstor, le gustan las picadas con chorizo. Sí, ahí se la vive. Chelis Salgado, Chelis Mendoza, perdón. Buenos días, ya se les extrañaba. No me había podido conectar con ustedes. Mi hermano. Primazo. Tu primazo, ya extrañaba tus mensajes. Directo, tu. Directo, tu sí, primo. No. Ese día andaría, cuente, ¿qué edad tiene más o menos tu primo? No, ya es un poquito más grande que yo. Ah, o sea, ya casi llega a las 60 y más. O sea, ya casi el 60, el sexto piso. Ya casi. ¿Andaría enojado o a medias garras? Yo creo que a medias. Sí. Digo que le prestó el celular a una persona. Sí. No. Provechito, dice Nex. Vale que invitan el pancito. El pancito. No, hombre. Voy, claro. Bulmaro, mande a su reportero especial a investigar. A Héctor, a investigar. Sí, le vamos a darle. Fíjate, me está viendo mi suegro de los United States of America. Suegro. ¿Cómo está el gallo? El gallo hasta Kentucky, ¿no? En Kentucky, okay. Allá en Estados Unidos. Un saludo hasta los United States. ¿Cómo andan por allá? ¿En esta zona de Kentucky les caen ciclones y este tipo de cosas? No sé, pero sí nevadas. Sí, bueno, nevadas sí. O sea, que está más para el norte, para allá. Más pegado a Canadá que para México. O sea, allá pensando en Alaska.
Sí, las caguamas. No, 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 porque hubo un sismo, ¿no? En Alaska la semana pasada, muy, Creo muy que sí. fuerte, algo, pero bueno. Y para los que dicen Acapulquito, mira. Acapulco en tiempo real. Ándale, mira nomás, papá. Está lloviendo, Está pero. lloviendo, pero Acapulco es Acapulco, De todos modos te vas a mojar. Sí, efectivamente, de todas maneras te vas a mojar, pero sí, es disfrutar Acapulco. Aunque bueno, recuerda, estamos en semáforo naranja, hay actividades que no se pueden realizar, en fin, pero bueno, Acapulco es Acapulco, sin duda. La primera oportunidad, ya cuando estemos seguros, hay que irnos a Acapulco. En serio, Hay Fíjate, que. qué hermoso Acapulco y cuánto daño ha recibido, por ejemplo, con los huracanes. Y yo vuelvo a lo mismo. Dios nos libre de una tragedia en este momento, al menos en este sexenio, ¿eh? Rogaremos mucho a Dios, a los santos, a quien usted crea, para que no nos pase una desgracia. Porque estamos solos, señores, ¿eh? Estamos solos. Yo no vi la ayuda federal en estados o en municipios donde prácticamente hubo mucha pérdida, hubo pérdida casi total. En un municipio en Oaxaca que les tembló, les inundó y no ha ido a parar nadie de Nadie, Acapulco. no, no, okay. Nadie. No. Nos dice Delfino Ambrosio, perdón, es que estamos comiendo pan. Delfino Ambrosio, saludos mis amigos, un saludo Delfino. Y le contesta Gumaro, ¿ya te petaste, No, Godo? No, Godito. qué ternura, ¿no? Dice, saludos desde Interlomas del Infonavit, un saludo también ahí, es esta parte, ¿no? Fíjate, Delfino, le iba a entrar al reto ese que tenías de la foto más vieja y la foto más actual para ver cómo me veía. Creo que me arrepentí. Lloraste. No, no, sí. No, 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 ya no. Es difícil, es difícil. Luego, no, lo que sí, vamos a poner una foto. Sí, estaba bien Puercos. No, iba yo a decir bien pozolito. O sea, no, 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 o sea, no, sí, antes veíamos algunas fotos. Ha estado también aprovechando el tiempo, organizando algunas fotos. Sí, estamos bastante pozolitos, ¿no? Ahí la llevamos. Así que bueno, qué bueno, Delfino, hasta el Infonavit. Fíjate que recuerdo allá por 1987, cuando esa zona apenas comenzaba, 85, 86, comenzaban a construir estos edificios y comenzaba pues a darse el desarrollo en esa zona de Chilpancingo, al sur de la ciudad capital, y es impresionante cómo ha crecido Chilpancingo, pues en múltiples ocasiones por intereses económicos, políticos, ha crecido anárquicamente esta ciudad capital, ¿no? Ha crecido anárquicamente, así que bueno, es difícil, pero bueno, hay que cuidar el área donde vivimos. Aimé Alday, hola y buen día. Órale. Hola, Aimé, buenos días. ¿No ves que anda de vacaciones? Ah, Anda de vacaciones, de estamos ahí. veras. Nomás pasó así de. No es de Se vacaciones. despertó así de. Ah, hola, buenos días. Ah, Ya se volvió a dormir. sí, efectivamente. Pero bueno, así las cosas. Roguémosle a Dios que no llueva, que no Mira tengamos un cómo está sismo. Monterrey. Qué tremendo, ¿eh? Hey. Realmente le ha pegado muy duro este huracán Hanna, Hanna. Que golpeó no solo al norte de nuestro país, también al sur de Estados Unidos, ¿no? También le ha pegado muy fuerte. Así que bueno, pues así se encuentra Monterrey, en el estado de Nuevo León. Hay afectaciones, hay personas que han fallecido lamentablemente. Y no espere usted nada del gobierno federal. Rásquese con sus uñas, rásquese con. Alday dice, hablen sobre el nombre del avión que le puso AMLO, Carlos Salinas de Gortari. Adán Crespo, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, Adán, un saludo. José Antonio Martínez, Néstor Martín, saludos, qué bueno que ya estás en contacto con nosotros, mi querido Toño. Aldo Araiza ya nos está viendo, ¿qué tal? Aldo, un saludo. Alday dice, yo relax en mi camita. No, pues sí, ¿quién no quisiera, ¿verdad? ¿Quién no quisiera? Pero bueno. Sí, realmente preocupante, ¿eh? Preocupante lo que está sucediendo al norte de nuestro país. Aquí en el estado de Guerrero no hay que bajar la guardia. Recuerde, se tenían pronosticados 3 o 2
huracanes fuertes en el Pacífico. Esos huracanes nos afectan al estado de Guerrero, así que no baje la guardia. Es muy importante no tirar la basura, las alcantarillas se tapan e inician las inundaciones. En fin, es muy importante cuidar nuestro entorno para evitar que sucedan esas tragedias que ya hemos vivido lamentablemente en nuestro estado de Guerrero. Recordás la más reciente, muy fuerte, hace 7 años, Ingrid y Manuel. Ingrid y Manuel. Lo que nos afectó al estado de Guerrero. Recordar el huracán Paulina, el huracán Gilberto. En fin, ha habido afectaciones en nuestro estado de Guerrero. Y sismos, pues ni se diga, ¿no? Sismos, ni se diga, así que... Y volcanes. Sí, volcanes, ya ves que el volcán que estaban haciendo allá en la Costa Chica, que por cierto, Dante, estoy preocupado, fíjate. ¿Por qué? No se ha conectado Azteca América Chitón. Ah, de verdad, está en vacaciones. Él sí se guardó. Él sí se guardó, sí está guardado totalmente, porque no hemos tenido contacto con nuestro querido amigo y corresponsal en la Costa Chica del estado de Guerrero. ¿No? A lo mejor agarró la cara. Fíjate porque ellos que ya son bien alegres. Dicen, mi querido Delfino, que son allá bien alegres, que sobre todo una familia que se apellida Aguirre. Infinitas ilusiones. ¿No? Fíjate que la verdad es que sí es preocupante el no ver que la federación se esté moviendo para ayudar a los municipios, bueno, a los estados, municipios. Cuando el Ingrid y Manuel, ¿a los cuántos días vieron a Peña? Vino muy rápido, ¿eh? Sí, si no lo recuerdo. A ver, al día siguiente, prácticamente el lunes, que había sido 16, ¿sí? Ya estaban secretarios en Acapulco. Que fue muy criticado que por qué sacaron primero a los visitantes. A los turistas. A los turistas, se estuvo criticando. Y la verdad es que tenían razón. Efectivamente. Tenían razón. Sí, porque dice que vamos a hacer con 250 mil personas o 100 mil personas aquí para darles alimentación, etcétera, etcétera. Entonces, por eso la Fuerza Armada sacó a los turistas, ¿no? Primero fue sacar a los turistas. Exactamente, de Acapulco. Y sin ayuda federal, ¿qué hubiera sido de Chilpancingo? De Acapulco le llegara por sí solo. Por nada más por decir, Acapulco fue afectado y la nación y el mundo se mueven. Pero Chilpancingo... Yo creo que todavía siguiéramos reconstruyendo, ¿eh? Sí. ¿Chilpancingo? La Soriana. Que por cierto ya abrió, puede ir de nuevo a amontonarse. Hay que esperar qué nueva promoción va a haber. A ver, la de vinos y licores. Esa va a estar peor. Ahí vamos a ver. Ahí hay que digan que no aplica en Chilpancingo, porque... Se arma. Pero ahora sí, va bien, bien portadito. Hasta con una cuerdita, ¿no? Ajá. Pasas tú. Ahora sí que como el cadenero del antro, cara. ¿Sí? Pásale. Sí. Oye, Aimee Alday dice, besos y bendiciones a todos. Un café, jóvenes, con pan de chilapa cayó, se volcó allá por donde vive. Aldo Araiza, saludos, buen día, gracias Aldo. Hola, y jóvenes Martín y Néstor, Dios los bendiga, gracias Aime. Mari Rodríguez, buen día, ¿qué tal? Buenos días, qué bueno que estén con nosotros. Qué frío hace, yo tapadita con mi cobertor del Cruz Azul. No, para puras vergüenzas, ahora hasta en cuestiones de corrupción se está dando ahí en la cooperativa Cruz Azul, que por cierto hace unos momentos nuestra compañera Isabel Ortega estaba transmitiendo afuera del Palacio Nacional y llegó una manifestación del Cruz Azul, de la cooperativa de Cruz Azul, y yo dije no, ya, porque ahorita Billy Álvarez, a Guillermo Álvarez, quien es el presidente de la cooperativa Cruz Azul y del equipo, pues están acusando de que se ha agarrado el billete y todo eso. Una cooperativa es de todos, para que lo entiendas, una cooperativa de todos. Entonces, no, pues él... Como las cooperativas de las escuelas. Ándale, como las cooperativas. Yo creo que le pasó así. Como las cooperativas de la escuela, papá. Cruz Azul le pasó como las cooperativas de las escuelas. Efectivamente, pues el que la atiende se llevó todo, ¿no? Entonces, bueno, creíamos que era eso. No, llegaron a echarle porras al presidente, qué buena onda. O sea, enviando mensajes de que ya, párale, no ande con nosotros, ¿no? Entonces, ahí seguramente va a generar reacciones. O a lo mejor le pone al avión Cruz Azul.
Sí, a lo mejor. Aime Alday, Martín, se vino el carro por donde vivo. Pues lamentable, ¿no? También tenemos una Un ciudad. cerro. Dice, se vino un ¿Sí? cerro por donde. Ay, caray. No, un cerro. Un ¿Estás bien cerro. ahí, Aime? A ver, dinos en qué colonia para hablar a Protección Civil, que se vaya a dar una vueltecita a ver qué pasó. Víctor Gálvez García, saludos, buen día, gracias. Don Víctor, buenos días. Buenos días, Juan. Bulmaro Reyes. No le digas eso a Delfino Ambrosio, Montealbán, de vinos y licores, ya de ir volando a la Soriana. No, no, todavía no, todavía no, dice por ahí. Bulmaro Reyes, ganaron mis águilas. ¿Qué tienes, águilas o qué? ¿O qué es carrera de vuelo? Imagínate lo de árabe así. Sí, y con su Y con su águila águila, y sí. con este, ¿cómo Y dice? le quita su No, capucha y no, pero así vuela. con su águila y una picadita, Ándale. mordiendo una Con picadita. quesadillas así de charro. Ándale. Vuela. Seguramente a eso se refiere, Sí. seguramente a eso se refiere. Pero bueno, comentábamos que no suceda nada. Aime, a ver si nos reportas qué colonia es para hablar con el área de protección civil o alguien que se vaya a dar la Buenas nochebuena, noches, sí, es buena. cierto. A ver, mándale un mensaje ahí. Tú te llevas con alguien de protección civil municipal, Aime, te porque voy a el mandar ahorita el número. municipal, porque el estatal, creo que no te quiere. Creo que no te quiere el Mándanos los estatal. datos, Aime, y vamos a ver. Dice Veruski, voy a ir al promo del 3x2 y Es ya más, mándanos sabes. fotos, Aime, porfa. Mándanos fotos. Llévate mi. Ajá. Mándanos fotos y otras sacamos y las mandamos a Protección Civil. Exactamente. Sí, mándanos alguna fotillo. Aime Alday, licores a 3x2. No, 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 no es cierto. Todavía no hay licores ¿Será? del A ver, 3x2 Soriana, en licores, a Soriana. ver. Todavía no inicia Menos en la Acapulco, promoción. menos en Chilpancingo. Oferta de vinos. Menos el Chilpancingo. No, 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 no creo que haya ahorita. Después de esto, ayer estaban muy ordenaditos con su cuerdita. Yo no logro entender por qué es esa actitud, pero bueno. ¿De quién? De los clientes. O sea, porque llegan tantos por un tema de aceite. No, no, no termino de entender. Grisel Amaro, ¿cómo estás, Grisel? Un saludo, qué bueno que estás con nosotros. Milagro, dijeran por acá, ¿verdad? Milagro, Grisel, que Que nos volteas a ver a los pobres. ve. Un saludo a tu hijita, una bella niña, ¿eh? Esta niña es muy bella, de la hijita de Grisel. Así que un saludo y un abrazo. Seguramente ya bien grandota, porque tiene 5 meses que no la vemos. ¿Cinco más? ¿Cinco o seis meses ya? Imagínate así Cinco meses, ¿no? qué bonitos ojos, Ah, sí, es una niña muy, Y muy, de veras, muy, ¿cómo sigues? muy preciosa. ¿No? Espero que te encuentres bien. Aime Alday, te mando fotos de esto. Sí, mándanos algunas fotitos, ¿no? Por favor, para que podamos irlo compartiendo. Martín Pérez Rojo nos está viendo. ¿Cómo está, profesor? Un saludo. Un gran músico. Don Martín Pérez Rojo, un saludo. Buenos días, qué gusto escucharlos. Gracias, Grisel. Un saludo a ti y a tu hijita. Nos dice Aime Alday. Luego, después del kilómetro, levante, ok. Está haciendo frío. Pues sí, efectivamente, está haciendo frío. Verusky Salgado, Hanna, difícil situación para el norte del país. Sí, estamos hablando de esto, que ojalá no sea nada aquí en nuestro estado de Guerrero. Lamentablemente somos muy vulnerables, porque no se ve la ayuda, El día de ayer, ¿de qué se habló? Del avión. ¿De qué hablamos? Del avión. ¿De qué es importante el avión? Sí. Que si los chistes, que Y yo creo si. que ya no hay que meternos en ese tipo de temas. Ya no hay que hacerle caldo gordo a este. ¿No sé? O sea, ponerle nombre. Que le ponga el nombre de quien quiera. Pero no hablar de lo que está pasando. Ni una línea. Ah, pero hoy sí, ya habló, pero no él. Habló el de Protección Civil, el Nacional, que Y nos recuerden dio. que no hay fondengo, hay muy poquito para el Sí, nos fonde. dio una cátedra. Espérate, antes. 3x2 en vinos y licores. Y ahí va, y se lanza la gente. ¡Órale! 3x2 en vinos y licores. Y el de. Y te aseguro que si hubiera 3x2 así, ¿eh? El del tenis rojo no regresa por su tenis. Y la gorda que le robaron su tenis o su zapato, lo hubiera encontrado, fíjate.
Así es que imagínate, 3x2 en vinos y licores. Dios santo. Bueno, ya, hay que dejar eso también a un lado, porque qué vergüenza. Hey. Nos dice, veros que Salgado, concuerdo contigo, Néstor. Y no hay que hablar de eso. Aimea Alday, vayan, ya está abierto Soriana. Hay que hablar de lo importante, dice Beruski. Y yo creo que requerimos abordar esos temas importantes. Lamentablemente están sucediendo cosas en nuestro país que tarde o temprano, después de esta pandemia, lo vamos a ver. Y ya lo estamos sintiendo. Lo vamos a ver con claridad, pero ya lo estamos sintiendo. Por ejemplo, la canasta básica. El dato que dan a conocer el día de hoy es impresionante, ¿eh? Es impresionante. La gente que tiene empleo, la gente que tiene empleo, que está recibiendo un salario, a esa gente no le alcanza para la canasta básica. Aproximadamente casi 70 millones de mexicanos no les alcanza para la canasta básica. ¿Pero no se va a defender a los pobres? Aproximadamente. Casualmente son los más perjudicados. Este dato es preocupante. ¿Cómo le hacen? Tandas. Lo que envían parientes que están en los Estados Unidos, las famosas remesas, préstamos, empeños. Es como van sacando la quincena o el mes. Sí, estamos hablando de personas que tienen empleo. Las que no tienen empleo, y ha aumentado el ambulantaje en la Ciudad de México y en gran parte del país. Ahí están los datos, está la estadística, no nos queda a nosotros. A lo mejor piensa que nos está pagando Carlos Salinas de Gortari, que viene aquí con el portafolio y me dice, hablen mal de Andrés Manuel, hablen mal de Andrés. No, ahí están los datos, las estadísticas. No lo mida por la felicidad, no, que hay que tener otras mediciones, no. Hay mediciones que son tan claras como todo lo que entró, salió, dijera aquel expresidente municipal en Guerrero, ¿no? A ver, trabajadores sin poder comprar canasta básica. Crece a 54.9 la población sin ingreso para poder comprar una canasta alimentaria. El porcentaje de la población que se encontraba en pobreza laboral pasó de 35.7 el primer trimestre del 2020 a 54.9 en mayo pasado, por la reducción del empleo, la caída de la actividad económica. En ese periodo se afectaron las fuentes de ingresos, se afectaron las fuentes de ingreso laboral de los hogares, estimó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval. El organismo aclara que ambas cifras no son estrictamente comparables, sin embargo, son referencia para generar un diagnóstico de la pobreza, así como la situación de grupos vulnerables en el contexto laboral durante la pandemia. Mientras que el dato del primer trimestre que elaboró el ENOE, como lo hace el Coneval, los datos para abril y mayo se calcularon en la encuesta telefónica y ocupación del empleo, levantada por el INEGI ante la imposibilidad de realizarlo por la crisis sanitaria. La pobreza laboral es el porcentaje de la población con un ingreso inferior al costo de la canasta básica. El Coneval le da seguimiento al ingreso laboral de los hogares. De abril a mayo pasado, cayó 6.2 en términos reales. La canasta alimentaria rural costó 1.179.75 en mayo, mientras que la urbana fue de 1.649.65. La pandemia por el COVID-19 provocó la disminución en el número de ocupados como el ingreso laboral, lo cual afecta negativamente la masa salarial, entendida como la suma total de las percepciones salariales de las personas ocupadas, lo cual reportó una contracción en términos reales de 7.6 entre el cuarto y el quinto mes del año. El INEGI dio a conocer la semana pasada que 15.7 millones de personas adultas estaban sin empleo y que 15.2 millones de habitantes de 18 años o más vieron reducidos sus ingresos por la crisis del coronavirus. Así es que, pues, ¿recuerdan que iba a haber ayuda? Se los dijimos, no iba a ser suficiente. Y estamos viendo la realidad. Sí, efectivamente, y tenemos que ser claros, tenemos que ser claros en cuanto al presupuesto familiar. Mire usted,
Si en esos momentos, por ejemplo aquí en el estado de Guerrero, se preveía que para el próximo lunes se regresara a las actividades burocráticas, el próximo lunes, ya, mes de agosto, mes de agosto, ya llegamos al mes de agosto, Dios mío. Bueno, el próximo lunes regresamos a las actividades burocráticas en el gobierno del estado de Guerrero. No será así. El día de ayer, el secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, Tulio Pérez Calvo, pues dijo, pues no, las circunstancias no están dadas para que regresen a trabajar al Palacio de Gobierno, sigamos de vacaciones. No, porque son vacaciones finalmente, son vacaciones las que tienen los burócratas. Están recibiendo un salario, están recibiendo un salario bien. No tienen el gasto normal que tienen cuando están en oficina. ¿Cuál es el gasto normal cuando está uno en oficina? El transporte público. De tu casa al Palacio de Gobierno, del Palacio de Gobierno a tu casa. Pudimos pensarlo así, simple. Sin pensar que del Palacio de Gobierno a la escuela de los hijos, de la escuela de los hijos al Palacio de Gobierno o a la casa y regresar al trabajo, ¿no? Estamos hablando nada más del pasaje. No se tiene ese gasto ahorita. Eso, digamos, se ahorra. No se tiene el gasto de del desayuno, ¿no? Y de las fritangas, de la comida de mediodía, ¿no? Que se te antoja que una frutita, ¿no? Un coctelito, unas garnachitas, en fin, todos esos gastos no se tienen, eso se está ahorrando. Quizá se perciba que vamos bien. La burocracia perciba de que vamos bien, pues, está recibiendo el salario, no tengo esos gastos, sigo comprando la comida. Entonces, el problema va a ser el regreso. Sí. El problema va a ser el regreso cuando esté pagando el pasaje, esté pagando su desayuno o las garnachitas que se avienta por el mediodía. Esa parte es cuando va a sentir el golpe económico. El golpe económico en esta realidad, repito, que vivimos. Entonces, hay que ahorrar, es muy importante ahorrar. Póngalo del pasaje en un cochinito, en un puerquito, porque cuando regresemos va a estar duro el trancazo, Va a subir el pero pasaje. va a subir el pasaje, pero también nuestro poder adquisitivo va Va a a la disminuir. baja. Entonces hay que tener mucho cuidado en esta realidad que estamos viviendo ahorita, porque cuando regrese la realidad, pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Noricia de Melday, vayan, ya está abierto Soriana, sí, efectivamente. Hay que hablar de lo importante, nos dice Verusque, efectivamente. Grisel Amado dice, me dejaron sin aceite. Ah, Grisel, yo también, yo fui a comprar al día siguiente y en cualquier lado, lo puedes encontrar. Y no ha subido de costo, no ha No, y subido. fíjate que Déjame terminar comentaba. este. Voy en chinga, dice Verusque, por lo de los pomos. ¿Cuándo abren la ciudad judicial, jóvenes? Pues ya anunciaron que por el gobierno del estado no regresa. No regresa. Y seguramente tampoco el Poder Judicial, tampoco el Poder Legislativo. Sí, hay Poder Legislativo, ¿verdad? Sí, Sí, sí. bueno, el Poder Legislativo y seguramente los ayuntamientos, tampoco. Ahí vamos a ver. Verusqui Salgado, la mayoría de la gente aquí en mi bendito Chilpancingo ni enterada está de lo que sucede en el país, no solo en el norte, pues todo está carísimo, todo, dice Verusqui. Aquí no hay cuarentena, jóvenes, todos los días la ciudad llena de gente, los bancos repletos, donde quiera aglomeraciones de gente y no ocupan el cubrebocas, COVID gratis, dice. Verusky ayuda, pero ¿qué tal para ser polaca? Ah, no, pues sí, efectivamente, esa sí es buena. Alba Tepetate, en México todo el presupuesto es para nuestros empleados, o sea, servidores públicos, el pueblo que se muera de hambre, ¿no? Nos dice Verusky Salgado, se gasta más en casa, Martín. Híjole, no sé, no sé. Yo creo que sí, O sea, yo como finalmente nosotros no somos empleados, no somos empleados. Lo que como pequeña empresa lo que trabajamos es lo que generamos, pues vamos estirando el gasto todos los días y todo, ¿no? Entonces, pues no sé, pero sientes que sí, se Sí. gasta más, ¿por qué? Porque a final de cuentas, por ejemplo, el crear una comida, ocupas más elementos y gastas más gas
compras más carne, compras más elementos para hacer una simple comida, digamos, diaria. A diferencia de que si la compras, que como lo hacen masivamente, usted te reduce el costo. Y entre eso y sobre todo, pues que se me antojó algo, voy a Vamos a comer. pedir pizza. Y Vamos voy. a los tacos de ahí Oye, vete de por las Sabritas. Sabritas. Vamos Oye, a los vete. tacos de ahí de la Margarita Maza de Juárez. No, Buenísimo. no, ahí de todo. Sí, o sea, sí hay gastos, seguramente. Pero me refiero, no se siente. No se siente porque lo que gastabas en el pasaje o gastabas en las garnachas, lo estás gastando en pizza, lo estás gastando en Pero ese también hay pase, ¿no? mucha gente que, a pesar de que están en cuarentena, están en la calle, Ah, no, andan. sí. Ah, pero diles, regresa a trabajar. No, me siento mal. Tengo No, diabetes, sí, tengo no. hipertensión. Y los ves, mira, de aquí para allá, echando relajo en el centro, los ves ahí caminando, o sea, y es más, ni usan cubrebocas. Tremendo, ¿eh? O los ves, es más, o los ves cargando garrafones de agua para un negocio. Sí, efectivamente. Alba Tepetate, aquí en Estados Unidos vamos a recibir otro apoyo económico. Híjole, bueno, así las cosas Se en los dijimos desde un principio, desde ¿eh? cuando empezábamos se necesitaba ayuda. Se tendría que empezar a hacer un plan emergente, que se tenía que empezar a ver, porque además no dimensionabas y decíamos iba a durar un mes, como la referencia que teníamos cercana era lo del H1N1. O sea, habíamos comentado de que sí iba a haber, que tenía que haber ayuda para un mes. Yo creo que incluso hasta los mismos gobiernos dijeron, pues hay que empezar a juntar para la canasta, para las despensas. Con tres despensas en esta pandemia la Pandemia, hacen. pues no, se Y alargó, la se realidad nos alargó golpeó. y no se va a seguir alargando, se va a seguir alargando. ¿Por qué? Por ejemplo, hoy por la mañana, en la mañanera, hoy me di un poco de tiempo, Ya por salud mental ya. Por salud mental mejor. me di un poco de tiempo para ver la mañanera, ya aquí en esta oficina. Y un periodista, porque se ve que ese sí es periodista, ¿Se atrevió a cuestionar? no era Lord ¿Se Molécula, atrevió a cuestionar? no era el ¿El pirata falso falso? pirata, ni la güera. No, era un periodista, que entiendo, por lo menos se le veía facha de periodista, aunque me llamó mucho la atención, si es de los periodistas que le dijeron, ay, ven, pregunta esto, ¿no? Pero bueno, porque ahorita te voy a hacer las respuestas. Le preguntó directamente al presidente de la República. Estaba presente, obviamente, Supergatell, que los martes son de hablar de salud y todo, pero también se habló sobre lo que está ocurriendo allá en el norte de la República. ¿Sí? El de Protección Civil dijo, no, pues inmediatamente, siempre que ocurre algo, está el ejército, está la Marina siempre apoyando. Ah, y fue todo lo que dijo. Bueno, eso te lo resumo. No, ¿qué pasó? Le preguntaron directamente al presidente, oiga, el tema del cubrebocas. ¿Va a usar o no va a usar usted el cubrebocas? ¿Eh? Uy, Directo, ¿alguien se atrevió? directo y en su trompa, directo. Se acercó el presidente a donde está el micrófono y dijo, yo tengo mi asesor. Se hace para atrás e invita a Gatell a que responda. O sea, él no respondió. O sea, es un súper Inteligente. publicista. Lo que dijo Gatell es que, bueno, la respuesta está ahí en pantalla. Ahí fue donde dije, ¿cómo tan rápido? No está Néstor ahí para, con esa rapidez, poner la respuesta en pantalla. Y la respuesta es lo que habría dicho el presidente de la Organización Mundial de la Salud sobre el cubrebocas, supuestamente. Que no es fundamental, que lo más importante es lavarse las manos y la sana distancia. Esa fue la respuesta que inmediatamente apareció en pantalla. Por eso, Teodoro, no recuerdo el de la OMS, muchos han pedido su salida. Y él mismo ha recomendado el uso del cubrebocas. Por eso te El de digo, la OMS. entonces Es ya, más, Donald Trump fue a un laboratorio donde, si hay un lugar más sanitizado, más limpio, es un laboratorio. Pues. Llevó el cubrebocas en la conferencia, sí se lo quitó, pero recomendó
el cubrebocas, la sana distancia, el lavado de manos, las medidas básicas. Uh-huh. Y en México, el único que no usa cubrebocas, pues es el presidente. Entonces, ¿también qué le puedes exigir a la gente? Si ven, ven en el presidente un espejo. Sí, efectivamente, ven o se tiene que ver en el presidente a alguien, si llegó a ese cargo, pues es un ejemplo, debería claro. ser un ejemplo. Para bien. No, a ver, digo, es un ejemplo, lamentablemente. Y me llama mucho la atención que, por ejemplo, hay muchas universidades, hay muchas instituciones, muchos laboratorios. Se han publicado enormes columnas, se han reportes sobre lo esencial que es el uso del cubrebocas. China, ¿cómo lo implementó? Es una cultura. Fuerza. Pero también es una cultura que se tiene allá. Y además, a ver, si yo utilizo el cubrebocas ahorita, es una barrera, si bien no es infalible. Es una barrera del 50%. Pero si tú también lo usas, si estamos platicando, es una barrera del 100%. Sí, para quien nos pueda decir, bueno, y ustedes son cubrebocas, bocones. Nosotros tenemos un proceso de sanitización antes de entrar. Y no hay nadie más aquí. Él y yo solitos aquí. Así que en ese sentido nos cuidamos. Y cuando vienen visitas, pues tienen que pasar todo el filtro de la sanitización, tienen que hacer todo. Así que bueno, y utilizar cubrebocas. En reuniones que hemos tenido recientemente en esa oficina, todos con cubrebocas. Así que hay que ser muy, muy cuidadosos. Es más, ahorita voy a poner una foto de cómo salimos nosotros a trabajar. Uh-huh. Nosotros también nos dedicamos a lo que es cuestiones de producción. Uh-huh. Y nos salimos bien protegidos. Porque sabemos que en nuestro trabajo pues, tenemos mucho contacto. A ver, en lo que las localizas, déjame dar lectura, a ver, es que Salgado, eso es lo malo, Martín dice, no se siente efectivamente los gastos. No dice Roberto Salmerón, te mandé algo, Martín, a tu perfil, pues, pásame la clave para bajar la lana, esperemos que sea lana, ¿va? Vía Messenger. Alba Tepetate, sí es cierto, Nelson, en México somos muy flojos, pues sí, luego somos medio flojeronzontes. Dice Isabel, pues estamos amolados, si el gobierno federal no apoye y si no regresan los trabajadores sanos, no hay compromiso social, sí, no hay compromiso social lamentablemente de algunos empleados y de sus líderes sindicales. Y fíjate, Omar Ortega, saludos y buen día, gracias Omar. Mario Javier Rivera Vázquez, saludos amigos, espero que estén bien, yo aquí para servirles. Gracias Mario, gracias que le sirvas a la gente. Sigue. Hay un gusto saludarte así de lejitos, abrazo fraternal, de lejos. Agencia Isabel, ayer la Organización Mundial de la Salud dijo que era importante usar mascarillas y evitar reuniones, además de la higiene, pero fue lo que hoy presentó en la mañanera. Y nos quejamos de los mortales, dice Beruski. Nos dice el doctor Omar Ortega, en la nueva normalidad el gobierno deberá intensificar los programas de salud como son los crónicos degenerativos, obesidad, dislipidemia, o sea grasas en la sangre, en el primer nivel de atención, sí efectivamente, para disminuir ahí, comorbilidad. Déjame hacer rápido una. Ajá. Las campañas contra la obesidad, de esas comorbilidades que tanto estamos hablando, ¿qué crees? Les redujeron o les quitaron el presupuesto. Claro, eso no es importante. No es importante. ¿Recuerdas aquella campaña que cuídate, mídete? Sí. ¿Pegó? Sí, claro. ¿Pegó? Claro. Pero pues no, ahorita no. Hay que entrar al tren maya, es lo importante. Es lo sí, de... hay campañas que sí en cierto momento han pegado y que han tenido una buena aceptación y que han quedado pues quizá por la forma chusca de manejarlas y que finalmente de algo han de haber servido, ¿no? como aquel de ciérrale, ¿no? De ciérrale, refiriéndose a la llave del agua, en fin, todo esto.
Ábrate, petate, ¿no? Dice, jaja, de la funeraria, no, gracias. Pues sí, efectivamente, ¿no? Por eso nos deberíamos a Javier. Vamos a la guardia de nucos, bechitos de nucos. Pues órale, mi querido Bulmaro, a bajar la cena y el desayuno. Pues, fíjate, voy a poner una imagen de cómo es, yo la pensaba subir a mi Face. De decir que antes de niños nos agarrábamos a corabinutazos, ¿no? Pero así es donde vamos, así salimos. Cubrebocas, gogles. En la mochila traemos gel, traemos toallitas. Inmediatamente termina el evento, antes subimos al carro, la toallita, el gel. Y así estamos, así es como estamos saliendo. Sí, efectivamente. Es como salimos con nuestro cubreboca, nuestros lentes, en algunos momentos careta. Y en fin, nos estamos cuidando. Y antes, repito, antes de entrar a esta oficina, pues tenemos todo un protocolo. Veruski Salgado, ¿se necesita dinero para las becas, la salud después? Pues sí, lamentablemente es lo que está ocurriendo con este tema. Pues esperemos que cambien, no sé, yo tengo esperanzas de que en este país realmente cambien las prioridades, que las prioridades sea la gente, que realmente regresen a su eslogan de campaña y que primero los pobres, pero no con dádivas. Se requiere. Son los más afectados por esta pandemia. Sí, efectivamente, ahí están los datos, está la estadística. No lo están viendo, ¿no? Por ejemplo, en el estado de Chiapas, lamentablemente por usos y costumbres, y también lamentablemente por, llamémosle de esta manera. Está viendo tu sobrino, Andrés García. ¡Órale! ¡Qué milagro, chamaco! Bueno, ya no tan chamacos, ya estos días se aventan tres caguamas solos, ¿no? ¿Sí? ¿Tú crees que sí le entren las tres caguamas? Sí, la aguanta. Sí, la aguanta. Entonces, no, sí, ya no están tan chamacos, ya crecieron los niños, ya son bien chupamirtos, ¿no? Pero bueno, un saludo a Andrés, un saludo a tu hija, que ya está bien grandota también, ¿no? ¿Qué enorme. ¿Cuántos años tendrá? Unos 6, 7 años. Uh-huh. Pero bueno, ahí está. Pero antes de eso, comentamos lo que se requiere. Son apoyos. Vemos lamentablemente, por ejemplo, en el estado de Chiapas, por usos y costumbres y creencias religiosas, creencias paganos religiosas, etcétera, golpes, intentos de linchamiento a médicos, a gente que está haciendo brigadas para evitar el COVID. O sea, lo que les hacen en los pueblos, lo que les hacen en las comunidades, sí, por un rumor, por un chisme, lo que generan. Por la ignorancia. La ignorancia, lamentablemente. Y no hay presencia del gobierno federal ahí para cambiar esa ignorancia. Ellos dicen que han caminado con los pueblos, que etcétera, etcétera. No, ahora son fifís. O sea, si se refieren a fifís, véanse ahí. O sea, son verdaderos fifís nuestros representantes populares, los senadores, las diputadas, los diputados. Son verdaderos fifís, ¿no? Entonces... No, de verdad. Aquello que decían que iba a cambiar con la entrega de dádivas, no. Sigue vigente. No, sigue igual. ¿No? Aquello que iba a cambiar de que los apoyos iban a ser por el pueblo y no a nombre personal, llevan su tarjetita, llevan el nombre de quien se los están entregando. Y no me estoy refiriendo a los del prianismo, a los que están tostados por el sol, los morenos. En México se necesita que Cruz Azul sea campeón para que se demuestre que los milagros existen. ¿Qué pasó, mi querido Delfino? Alba Tepetate, la salud no es importante para el presidente AMLO. Qué mal gobierno tenemos. Dice Veruski Morena, la esperanza de México. Pues sí, estamos en esperanza. La esperanza, en fin. Pero bueno, así las cosas con ese tema. Ahorita vamos a abordar el número de contagios que hay aquí en este país, en este estado de Guerrero, con el tema del COVID. Pero bueno, mira, papá, lo que nos enviaron. ¿Eh? Jesús, ayúdame. ¿Es una chapata? Con esta una hamburguesita, ¿no? Ayúdame con esta hamburguesita. Ay, papá. Papá, míralo. Mira el cachetón. A ver. ¡Uy, caray! No. Vea usted. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro, Roberto! No, ¿dónde es? ¿Yo sí voy? No, mira. No, yo sí voy, se antoja. No, hombre, se antoja. Oye, a ver si no le da un paro cardíaco o algo. Mira nomás. Ven nomás ese tamaño de... Con esta hamburguesita, ¿no? Ayúdame con esta hamburguesita.
Jesús, Dios, si te ayudo, no, ayúdame, hombre. Vea usted a este muchacho. ¿Dónde es? Se me antojó de veras, ¿eh? ¿Cómo ayúdame, se malpasa este muchacho, eh? El pan se ve bueno, ¿eh? Es chapata, es light, así ajá, es que. Sí. Es el especial para las ensaladas, recomendado para que cuando uses. O sea, cero calorías. Sí. O sea, esa torta es como de una caloría. Sí. Además. Lleva su parte de lechugas, a su verde. Sí, claro. Su pastura, para que no digas que. Sí, no. Esa está tremenda, ¿eh? Dice, pero es que hasta hambre me dio. Sí, a mí también, ¿eh? A mí también. Sí, se le. A Néstor ya se le antojó. No, en serio. Mira, muchacho, tan serio. ¡Ay! ¡Ay, papán! A tus hijos vuelan. No, mira, tan serio que se ve el muchacho, ¿eh? No. Pues ni para invitarlo a comer. Mejor no, hay que vestirlo de tlacololero, sale más barato. Yo creo que no, sí. Sale más barato. Pero ya, ¿en serio se me antojó? Ya, quita. ¿No? Dice Abate Petate, y yo con esta dieta, no den tentaciones. No, y nosotros aquí chambeándole. No. Bien, mi querido Roberto. Roberto, dime dónde es, ¿eh? Te malpasas, mi querido Roberto. Gulmaro dice, una tortita de relleno con pápalo y con una coquita. Ay, papá, ¿no? Ay, sí, una tortita de relleno. Hoy toca. ¿Hoy qué es? Esto. Martes. O sea, tiene que crecer. Ajá. Y tengo que reducir la panzota. Sí. Pero bueno. Hoy sí voy a hacer ejercicio. Bueno, pues así las cosas. Pues vámonos, mi querido Néstor, ya es hora. Ya el bolillo llegó. Ya los frijoles están en la lumbre. Ya le aventamos el epazote. Pues vámonos con el dato. ¿Qué vamos a seguir? Vamos a seguir porque no bajemos la guardia, que seamos conscientes de que estamos en una pandemia. Ya esto como que se comienza a olvidar, ya no es interesante. 10.073 casos confirmados, lamentablemente 1.351 defunciones. Nos vamos a acercar nada más hacia Acapulco y Chilpancingo. Igual a 276. Pungarabato 196. Tlapa 196, Chilpancingo 1387, Acapulco 5431. A grandes rasgos, así estamos en el estado de Guerrero. Ahora tenemos, siguen resistiendo esos tres municipios. Yo creo que al último hay que dar un reconocimiento. Hay que dar un reconocimiento, sin duda, por sus medidas sanitarias, ¿no? Sí. No dice Alba Tepetate, hambre. Pues sí, con esa tortita. Pero con eso nos quedamos, ¿no? Con la torta. Así que, bueno, nos despedimos. Nos despedimos, gracias. Gracias por estar con nosotros en este espacio desde el café. Nos despedimos, mi querido Néstor Díaz Ora. Buen día, voy a investigar dónde es esa torta y voy a ir a hacer una investigación muy seria para ver qué tal está. ¿Qué contiene? Unos días, más información. Así es, y bueno. Gracias por estar con nosotros en este espacio desde el café. Recuerde, use cubrebocas. Y recuerde seguir a nuestra compañera Isabel Ortega alrededor de las 8 de la mañana con su reporte desde afuera, las afueras del Palacio Nacional, donde está la realidad, donde se genera noticia día con día. Lo que sucede adentro, pues ya lo sabemos todos, ¿no? Va a ser la misma cantaleta, así que bueno, pues afuera está la realidad que se vive en este país. Y sígala con nuestra compañera Isabel Ortega alrededor de las 8 de la mañana. Y este espacio desde el café alrededor de las 8:40 de la mañana. Alba Tepetate, la comida más deliciosa, frijolitos y bolillos. Sí, se antoja. Con quesito, sí. Bueno, nos despedimos, gracias. Nos despedimos y recuerda seguirnos en nuestras plataformas. Yo soy Martín Solvera. Hasta la próxima.